Mate la careta. Segunda temporada. Yo estoy emocionado. ¿Estás atento? No estás pensando a ver si llega la invitada de hoy. Claro, lo que pasa es que siempre pasa lo mismo. Porque Marcel Dacet me tira todos los nervios de si viene o no viene la invitada, el invitado, qué pasa. Bueno, la cuestión es que hoy tenemos un programa. Gracias por estar aquí. Ay, pero por favor. Por esa boca que me ha llegado a comer. Deberías aplaudirme, Vendrá la invitada, tengo tanto miedo. Yo no sé si vendrá porque tengo ciertos temores con esa persona. La conoce. La conoce. Sí, ¿tuvieron problemas yo dos? Sí, es como 20 años. Sí, yo creo que es puterío acá. Acá hay gato, acá hay gato. Yo no sé si voy a estar en la entrevista. Yo lo voy a pensar mientras tanto presente en el entrevista. Ah, pero por favor. Bueno, vamos a ver a nuestra invitada con este videito homenaje que le hicimos, a ver. Exacto. Mi nombre es Sabrina Samantha y hoy estamos en la patria gaucha y tenemos nada más ni nada menos que a un gaucho autóctono de nuestro país. Sí, es lo mismo. Bueno, y acá nos vamos acercando. No, yo soy Rodríguez, no soy autóctono. Bueno, ¿cómo es su nombre? Zoilo. ¿Eh? Zoilo. Zoilo. Zoilo, Zoilo. ¿Y vive con quién? Zoilo. Bueno, Paola, sí. me suena como raro hablarle así tan alto. Te viniste pero embotellada ahí adentro. Embotellada, sí, mira encajetada. Te vi, me acordé así de la canción Genio Atrapado de Cristina Aguilera. Pa, igualito, sí. ¿Te acordás? Sí, no me acordás. Era de nuestra época. ¿Eh? Las épocas del boliche espejismo, cuando cantidad de personas hicieron ese tema, mano. Sí, incluida yo también. Brian me dejó el que usa los championes de resortes. Pues tenía olor a pata, yo se los lavé y me dejó. ¿Qué hago? Y lavárselos con alguna marca buena. No, pero justamente me dejó por eso, porque a él le gustaba que tenía olor a pata. Y seguí teniendo olor a pata. Mija, un chongo es un chongo. Un chongo es un chongo. Por dedicado al teatro y a los shows. ¿Has hecho carnaval? He hecho carnaval, revelación de carnaval. Uh-huh. En el 2005 me lo entregó Carlos Paz Vilaró. Fue un placer para mí esa ocasión. Rompió todos los códigos también, ¿no? Era la primera vez que una mujer trans ganaba ese premio. Y bueno, y es la primera vez que una mujer trans está nominada para un Florencio. Bueno, y hoy tenemos una invitada de lujo, sí, porque Sacate la Careta tiene el honor de presentar a una actriz, a una artista que lleva muchos años en el medio y eso le da un respeto incondicional. Estamos hablando nada más y nada menos que de Fabiana Fay. Bienvenida. Bienvenida, Fabiana. Saludos para todos, la gente de Sacate la Careta, para el equipo técnico también que está atrás, que es increíble. ¿Qué luquete? ¿Qué luquete? Claro, pero me vine a vestida, digo, estos tres monstruos me van a comer, tengo que ir coronita, tengo que ir prolija, arreglada y así, atrevida también como una tigresa. Una tigresa, totalmente. Me encanta el luquete, la verdad que muy linda. Muy linda, muchas gracias. Es más linda que antes. Más, ay, los años más en tiempo, ¿viste? Son como el vino, ¿no? Claro, sí. Pero es que yo me veo mejor que antes. No sé también si uno tiene esa cosa de que al ir creciendo, uno tiene esa cosa como más sex appeal, o más seguridad al andar o al moverse, ¿viste? Que la edad te va dando eso, ¿no? Total. Y el humor también, el humor para los jóvenes, lo has dicho. Sí. Y vas a hacer reír a mucha gente. La risa a los jóvenes. Sí, me deben varias cirugías que he hecho para ir con cirugía del humor, me digo. ¿La última vez que lloraste? Ayer, cuando salí de dar una clase de teatro y me enteré que todo mi trabajo otra vez estaba suspendido por la mención del presidente y por los cortes de los espectáculos públicos. Cada vez que se me suspende un espectáculo, yo pierdo entre 10 y 15 mil pesos. Yo vivo de esto, entonces yo mantengo mi casa con mi trabajo actoral.
¿Cómo te has manejado, Fabiana, desde el año pasado con la pandemia? Que ha sido complicado, todos te hemos visto en las redes que lo estás dando todo. ¿Cómo saliste de esa situación? Sí, los primeros 3 meses, bueno, en principio me impactó mucho porque yo justo el año pasado yo soy muy olvidadiza. Tengo mucha memoria para unas cosas y muy poca para otras. Entonces, como soy muy responsable, las fechas no las puedo meter en una agenda porque quedarían ahí muertas. Me las escribo en un almanaque que tengo en la heladera. Entonces ahí voy escribiendo, miércoles tengo que tal cosa, jueves tengo tal otra. Y si no me alcanza el renglón, le pego un papel al lado, señalando con flecha, todo muy clarito. Porque cada vez que me voy a cocinar un té o me voy a cocinar, lo veo, entonces nunca me voy a olvidar. Y el año pasado, cuando se paralizó todo el país el año pasado, yo tenía hasta agosto trabajo. Desde enero hasta agosto yo tenía lleno el almanaque. Y de la impotencia de un marcador rojo hice todos cruces así en todos los meses y me dolió mucho. Y me entregué a no pensar. Bueno, y dije que fluya. Y entonces era el cumpleaños de mi mamá, yo no tenía un peso porque me había comido ya todo lo guardado y ahorrado. Y dije, bueno, le voy a pintar un cuadrito, que a mi madre, si le pinto un cuadrito, ya viste, no son las madres, hasta el chocha de la vida, todo le gusta. Después me empezaron a pedir réplicas de paisajes y los cobraba bien los cuadros, no caros, porque estábamos en un momento donde había que juntar más que ganar, más que hacerte la divina, un fine original, $100,000. Los vendía a $1,500 por cuadro, se pasaba una semana pintando. Y después me empezaron a pedir paisajes, después me empezaron a pedir caras, Virgen, María, Budas. Budas lo había pintado por lo menos 15. Fabiana, la idea que te voy a proponer es la siguiente. ¿A quién invitarías? Yo te voy a decir una serie de nombres y vos me tenés que decir, ¿a quién invitarías una cena, un café o simplemente un saludito desde lejos? Primer nombre, Marcelo Tinelli. Al hotel. Ah, no, me estaba dentro del... ¿Cómo era? Bueno, cena, café o un saludito desde lejos. Cena, y después el hotel. ¿Marcelo Tinelli es un tipo de tu perfil? No, me gusta. ¿No? No. Para nada, en absoluto. Bien. Siguiente nombre, Marcel Tasset. Un cafecito. ¿Un cafecito sí, solo? Para charlar, no, sí. Sus colegas. Claro. ¿Por qué Marcel hace solo un café? Porque el café está relacionado con la charla y la cena con algo íntimo. Claro. Yo con Marcela hablaría horas porque me parece un tipo súper interesante. Bien. Gracias, padre. Pepe Mujica. Un saludito de sí. No porque no lo quiera ni. Bueno, es que no lo quiera, nunca lo vi en mi vida. Pero no me interesa bien hablar nada. Bien. Ya contó todo en la televisión, hace 10 años que estamos escuchando de Pepe. Claro. ¿Paola Bracho? Una cena. ¿Una cena? Una cena, sí. ¿Qué tipo de cena? Una cena de amigas, también, bien. Para enfermear. Perdón que te corte, estuvieron muy feriadas en un momento. Jamás. ¿No estuvieron enemistadas hace muchos años? Sí. No, yo la amo a Bracho. ¿Lo dijo ella? A mí me lo dijo. ¿Dónde lo dijo? A mí me lo dijo en el Bueno, caso. No lo recuerdo. Estuvo muy peleada con vos hace muchos años. ¿Peleada? Sí. A muerte. Pero invitamos a Paola que sale. Entra Paola. Viste que Paola diga mucho también. Pero pará, Paola, tuvimos cuando éramos muy chiquitas. Estoy hablando hace como 10 años. Cuando éramos muy chiquitas, pero hace 10 años nosotros estábamos juntas en Buenos Aires haciendo las tetas. En esa época, después de esa época. No, nunca peleamos. Al contrario, fui a su cumpleaños, casamiento, despedida de soltera, todo, he compartido la vida con Bracho, ¿no? Qué falso, querido. No es falso, por eso me lo dijo ella en un boliche, me acuerdo perfectamente. Estaba en pelo. Pero capaz que Paola es capaz de decirte eso para que me invites a... Ah, sí, seguro. Quiere venir a sacarte la carita, por eso. Seguí, Poli. Eunice Castro. Sí, un café para charlar de todo, la amo, Eunice. ¿Sí? ¿Qué te gustaría preguntarle? No sé si preguntarle algo. Yo soy muy reservada con la vida, no como ustedes creen, con la vida ajena. Pero Eunice es una mujer que me ha ido a ver espectáculos y yo la he ido a ver a ella y hemos compartido alguna que otra cenita y alguna que otra fiesta y me encanta ella como amiga. ¿No? Claro, se conocen hace muchos años. Sí. Bueno, de hecho, Oreiro fue a verme. Te fuimos a ver con Eunice. Y para terminar, de esta lista, de Abigail Pereira. Bueno, me gustaría una cena con Abigail. ¿Ahora? Porque hace tiempo atrás me acuerdo que en una nota que yo te hice no estabas muy de acuerdo con Abigail.
No, por supuesto. 2007 sigo, te iba a sigo estando en desacuerdo, pero me gustaría conocerla. Sí. Más. Como nosotros compartimos una película, pero las escenas de ella no coincidían con la mía, porque ella hacía de empleada doméstica, yo tenía un protagónico. Pero... Como corresponde. Pero, no. A mí me parece que la evolución que tuvo Abigail fue espectacular. De hecho, es bellísima, está bellísima, con un lomazo, cara, pelo, todo. Pero no sé qué hace. Pero hay una evolución. Como no sé, hoy lo hablábamos. Hoy lo que dice no sé qué hace. ¿Cómo? No sé, se no. Canta, baila, pero qué hace, se actúa, qué. ¿Cómo trabaja? No. ¿De qué trabaja? ¿De qué es? Trabaja? No me importa tampoco, ¿no? Pero tampoco, o sea, no es que me tiro cuentas al chino, a pirotecnia, no sé. La evolución que vos decís habla de lo estético, de lo físico. Claro. Pero ¿qué hizo trascender? Trascendió a nivel estético. ¿Estuvo en Colón? No, hizo el bailando. ¿Estuvo en Tinelli? ¿Después? Sí, como un partener. Sí, ¿después? ¿Después qué hizo? Quilombo. No, después del bailando estuvo en Canal 12, en el programa de... En el show del mediodía. En el show del mediodía, también estuvo... Hubo terapia de pareja donde yo trabajé, también estuvo en el 4, tiempito, pero... Pero hoy lo hablábamos antes, yo estaba hablando hace un ratito. Y vamos a aclarar que la adoro a Abigail, ¿eh? ¿La conoces? Claro, si compartimos la película. Pero no... ¿Te gustaría una cena como para conocerla desde otro lugar? Para que me cuente, bueno, a ver cómo está. Su próximo proyecto. Y te pague ella, ¿no? Claro. O yo contaré todos los proyectos que tengo. Tengo una pregunta porque... A ver. Hay preguntas que la gente, no para nosotros, para la gente, hay una pregunta pelotuda. ¿Pero qué diferencia hay, Fabiana, y que sos vos, entre travesti y trans? Parece una pregunta tonta, pero la gente que está del otro lado, que está viendo, estaría bueno que vos lo respondas. Bueno, travesti era el término antiguo cuando lo que se llamaba las chicas trans ahora. Antes era el travesti, y de hecho ayer estaba armando un show para una discoteca, y justamente estaba haciendo un compilado de noticias de chicas trans asesinadas, y me quedé impactada como los noticieros decían hace unos añitos atrás, no muchos, decía el travesti estaba en y fue degollado, y el travesti estaba boca abajo, y el acompañado. Travesti se le decía antes a lo que ahora se conoce como mujer trans. Hoy decirle a alguien travesti, si alguien te dice travesti a vos, ¿está mal dicho? Está mal dicho, sí, no sé, está correctamente dicho. ¿No? Y es ofensivo. Como eso mismo. Es ofensivo que te lo diga. Una persona que sea ignorante por ese tema. A mí no me molesta si viene desde la ignorancia. O sea, si viene una abuela y me dice, yo no sabía que vos eras travesti, no es lo mismo que te grites travesti. Claro. ¿No? Hay como una diferencia que uno tiene que tener cintura para medir de quién viene y cómo viene. Viste que hay chicas trans que dicen, bueno, yo soy trans, pero soy un hombre que me siento mujer. Y otro dice, no, yo soy. O sea, vos sentís que sos mujer. Yo desde los 4 años no entendía por qué iba al jardín de infantes y yo no entendía por qué yo tenía que ir al baño de los hombres y las demás nenas no. O sea, me quedé en mi cabeza, ¿no? Claro. A mí me gustaba un compañerito cuando yo tenía 4 o 5 años. Ya estaba enamorada de un brocho en mi jardín de infantes. Pero hay gente del otro lado, por ejemplo, gente, porque hay gente, yo no digo que yo no sea, ni lo sé todo, pero hay gente por ignorancia, porque claro, no lo sabe, o porque no tiene gente... Sí, no por maldad. No por maldad. También relaciona que el travesti es el que hace la casa, el que trabaja, hace la prostitución. Igual ahora ves travestis profesoras en la universidad, sí, profesores, no, ya lo sé. Doctoras, enfermeras, abogadas, diputadas, de todo. ¿Sentís que la sociedad acompañó? Un poco sí, un poco no. Me parece que es más acepto, pero de lejos. ¿De la boca para afuera? Bueno, yo por ejemplo voy a contar una anécdota. Había una mujer que a mí me amaba, me adoraba con toda el alma y que te quedamos que sos divina, que sos preciosa, que sos la mejor, que sos la una, no sé qué, hasta que conocí al hijo y le dije, vos, me encanta tu hijo, y al hijo también le gustaba yo. Me dijo, no. Pero mi hijo no. Yo te adoro, pero con mi hijo no. Claro, ella quería la nuera, con su nieta, con su nieto. Se le cayó la careta. Entonces, claro, sacaste la careta. Estabas diciendo, Fabi, que no te gusta mirar tele, que no mirás tele. ¿Pero te gustaría hacer tele? ¿Te gustaría estar en un programa? Sí, es mi materia pendiente. ¿Qué proyectos tenés para este año, Fabiano? Bueno, este año... ¿Qué tiene Fabiano? Si el año la deja, cuando está en proyecto. Si el año me deja, claro. Buena acotación. Estoy ensayando una obra para estrenar en junio en el Teatro Estela, que es una obra de dos protagonistas, se llama La Norma, con Nadia Porley y dirección de Carolina Cancela.
Ay, qué linda, le mandamos besos a la. Tremendo tío. Salado. Sí. Ahora vengo del ensayo. Cambiando un poco de tema, ¿de qué sos maníaca? Maniática. Puedes saltearte la pregunta. Paso para. No sé de qué soy maníaca. De soy maniática de mi trabajo. ¿Sí? Sí, es más, me dicen Nacha Guevara en mucho teatro. Ah, bravo. Porque yo llego y. La luz, que la luz. Está como perfecto. Esto está torcido, chicos, esto. Por favor, que tiene que estar perfecto. El sillón, chicos, acá está manchado. No, no, me tienen terror. Es todo verdad lo que dije. Hice mi unipersonal ayer en el Teatro Amigos del Arte, transpirada, como la vida misma, que es autobiográfica. Y le decía al sonista, ¿cómo estás con el sonido? Me dice, perfecto, todo bien. ¿Por qué no pasamos un poquito las pistas a ver si te acordás de esto? Me dice, no, pero si lo hicimos la semana pasada, bueno, probémoslo por las dudas. Entonces, claro, medio como, esa noche está torcida, chicos. Dos horas antes yo estoy rompiendo los huevos. Sí, pero me gusta. Me gusta estar en el teatro, me gusta el olor del teatro y me gusta vivir en el teatro. Me gusta vivir en el teatro. Prefiero quedarme con eso y no con el último Antonio de los últimos dos años antes de fallecer, que era otra persona, no estaba bien. Antonio era muy manipulable, porque su cabeza no estaba bien, porque él tuvo, la gente no lo sabe, pero él tuvo una crisis emocional tan grande, no importa el porqué, vamos a respetar toda la intimidad de quien ya no está, y él adelgazó casi 30 kilos en cuestión de dos meses. Estaba quedando pelado, sin dientes, estaba aflojando los dientes. Una vez yo lo encontré en su casa desmayado en el piso y hice fuerza para levantarme, casi lo vi contra el techo porque era una pluma, porque hacía semanas que no comía, por depresión estoy hablando, ¿no? Evidentemente. Y ahí yo me hice cargo de su vida. Yo firmé un compromiso con un escribano junto a Antonio antes de que realmente entrara en una decadencia mental, psíquica, de no saber ni siquiera quién era. Y cuando lo pude internar, porque él era antimédico y anti todo, cuando lo pude internar, lograr internar, porque yo me hice responsable. Antonio no tenía familia, la única familia de Antonio eran unas tías que tenía en Italia, que nunca se habló. Desde los 16 años que yo lo conocí, que viví con él, nunca sentí de ningún familiar. Sé que tenía un hijo de mi edad, o un poquito menos, y el hijo no le hablaba porque era gay. Por separarse de la madre, por toda esa historia. Entonces, como nadie se hacía cargo de Antonio, cuando en el hospital le van a dar el alta, porque aparte quiero aclararte que él tenía todo preparado para suicidarse también, ¿no? Cuando yo vi eso dije, no, tengo que tomar acción, porque en cualquier momento yo era la única que tenía llave de su casa. Iba a entrar y lo iba a encontrar colgado, entonces no quería esa imagen para mi recuerdo. Y ahí decidimos internarlo para recuperar su peso, volver a estabilizarlo físicamente. Y cuando el médico le da la alta, que me habla conmigo, porque yo era la que le hacía las citas, los medicamentos, que a todo esto, mientras que Antonio está internado, yo me estaba encargando de liquidar todas sus cosas del apartamento. Había mucho, porque Antonio era un acumulador de todo, ¿no? Eso sí, igual decías, Antonio precisó un pelo fluorescente, color violeta, para dármelo en el medio del culo, y Antonio te decía, tengo, y iba, lo contraía y te lo daba. Esa cosa que tenemos los artistas también, de juntar por si en algún momento lo necesitas. Y bueno, cuando Antonio sale, cuando le dan a dar el alta, el médico me llama aparte y me pide para hablar. Me dice, mira, le vamos a dar el pase al Musto. Porque como él no tiene familia y viene de un intento de suicidio, no lo podemos mandar otra vez a vivir solo. Tiene que estar en el Villar de Bobo el Musto. Y dije, no, de ninguna manera él se muere adentro. No puede ser, no tiene que haber otra solución. Yo me hago responsable y me lo llevé conmigo. Antonio consigue un apartamento en Parque del Plata, le ayuda a hacer la mudanza, le regala un perro, porque me pareció que era un momento bueno, y a las semanas, dos semanas, vuelve con una expareja que lo había dejado en ese estado, no me preguntes cómo, y la expareja le empieza a hacer la cabeza de que yo le robé, que le robé el mueble, que le robé la mesa antigua, que le robé el florero, que le robé... Yo tengo todo en mi casa, no necesito una mesa, un florero, que le robé plata, que le robé tutu. Yo lo único que hacía con la plata de Antonio, que yo tenía su tarjeta, era pagar las cuentas que él estuvo debiendo durante meses, porque su psicología ya no daba. Y pagar la mudanza, pagar su estadía en la clínica, pagar los medicamentos. Yo hacía todo, me agoté mucho mentalmente y físicamente también.
Y Antonio terminó haciéndome una denuncia policial, manipulado por esta persona que, gracias a Dios, ya no está en el país porque lo están buscando porque tiene muchos antecedentes de estafa. Pero qué increíble historia. Y que no lo voy a nombrar por respeto. Y cuando me dijo que me hacían la denuncia policial, decidí, para mí, matarlo ahí. O sea, para mí, ese momento que corté el teléfono y dije, Antonio murió. Pero realmente necesitaba recuperar un poco mi vida, porque ya vi que no podía entender en mi cabeza cómo podíamos llegar de salvarte la vida a que me estés haciendo una denuncia policial. Porque Antonio tiene una casa enorme y maravillosa en un lugar privilegiado de Montevideo, que podría salir muchísima plata. Si yo hubiera sido viva, no ponía esa cláusula. Y por honesta puse, junto con el escribano, la cláusula de que yo me hacía cargo de Antonio hasta el día de su muerte. El día de su muerte, y era propietaria de todas sus propiedades. Hasta el día de su muerte. El día de su muerte, ese papel caducaba. Sí. Bueno, hay una pregunta que cerramos siempre. Sí, por favor. Pregúntale a vos. Fabiana Fari, ¿a quién le sacarías la careta? Del medio artístico, político, fútbol, internacional, deporte, lo que sea, internacional. ¿A quién le sacaría la careta? Sí. Chan. Música de suspenso. Música de suspenso, por favor. Cuando decís sacar la careta, ¿qué te referís? Desenmascarar, ¿no? Desenmascarar, decir que alguien no te convence el personaje que vende hacia el público. Abigail Pereira. Te juro que lo pensé en este momento, dije, va a decir Abigail. Mirá, lo dije. ¿Se tenía que decir? Se dijo. Tenemos, Fabiana Fine, un obsequio. Un obsequio para ti, para vos, que te va a encantar. Vamos, los regalos, lo quiero decir. Este te va a encantar. Un vino H. Tagliari de Virginia Moreira que te lo envías a la casa. ¡Un aplauso! Amo, si algo que me gusta es el vino. ¡Qué lindo! Yo todas las semanas me compro una botellita que me dura toda la semana. Soy muy prolija, estoy muy prolija. Y mañana me voy a Balizas de vacaciones. Ya que se pasó todo mi trabajo, dije, ¿depresión o balizas? Balizas. Así que, a balizas. Sacalo, qué lindo. A ver, ¿cuál te tocó? Queremos saber. Mira lo que es. Esto es una paquetería, chico. ¡Total! ¡Qué maravilloso! ¿Cómo tomaría un test de vino? ¡Está bien! ¡No te ¡qué divino! Mañana como todos los días, si Dios quiere. ¡Chao! Imparable. ¡Qué linda! ¡Qué linda es Fabiana Fine! Por favor, me encanta. Hoy la quiero un poco más. ¿Viste que se viene? ¡Bien, divina! ¿Viste que ya dijo en un momento de la nota que ella como que no se acuerda de las cosas? Para mí es que tiene un poco. Sí, está grande. Una persona grande. Recién dijo que la quería. Invitemos influencers de 17, 18, 20 años. No gente que. Gente que ya. ¿Qué edad tiene Fabiana? 70 y pico. Antes de que. Pero es menor que vos. Es menor que yo. Es siempre que van acá. Sí, es menor que Marcela Lacerto, ¿no? Totalmente. Pero no lo representa. Yo respeto mucho la sociedad que ella. Bueno, habló de todo, Fabiana. Sí, me encantó. Habló, de Antonio Bergamasco fue algo más fuerte. El relato que contó, ¿no? Porque aparte ella nunca habló públicamente de Antonio Bergamasco. Entonces estuvo muy bueno lo que dijo. Y tenía una amistad de muchos años, así que. Y habló tal que le sacó la caseta a Abigail Pereira. De alguna forma se la sacó, o sea, haciéndose la disimulada. Pero no es tan, no es muy querida Abigail Pereira. No. Solo yo la quiero, me parece. Solo yo la quiero. Sí, aparte que vieron que lo que ella siempre estuvo hablando es: ¿qué hace Abigail Pereira? ¿De qué hace? Pero Abigail Pereira es host en. ¿Qué es host? ¿Qué es host? Es notero en programas de televisión de Telemundo. ¿En dónde? ¿En Miami? ¿Notero? ¿No es mujer, Abigail? ¿O ya se un cree? Host es un notero, es una persona que trabaja de notero. ¿Una notera? Sí, mujer. Bueno, pero yo lo hablo en términos generales. No sabe. Por favor. ¿Notero sos vos? Bueno, chicos. Este programa agradezcamos ante irnos. Bueno, hay que agradecer a los estudios de Jorge Ruiz Díaz, a Graciela Esburlati en Positos por los Trajes, a Daniel Álvarez el maquillador, Óptica Enfoque Visual, y seguimos por acá.
Sí, también tenemos que agradecerle a Jime de Comestología Integral, que siempre está ahí pendiente cuidándome toda la piel de la cara, no sé qué, que esto, que bueno, aquello. Okay, ah, tenemos que ir. Venimos luchando. Qué pesado, ¿no? Ya, sí, el tercer programa pidiendo, aparte, por favor, en la cara nos dice, como para que claro, ya no cuida a nadie, ¿viste? Bueno, pero no solo yo me cuido, porque Sebastián también. Sí, a mí me cuida Maxi Pro Estética, que me corta el pelo y me lo deja re lindo. Epa, me hace el progresivo, sí, este resto, bueno, me brilla.